Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy ahora sí podemos ir a retomar la historia principal del juego de Genshin Impact. La última vez ayudamos a Chang el noveno y bueno, toda esta cuestión de los libros, pero ahora debemos ahora sí volver a la ciudad y hablar con los habitantes, así que vamos a viajar de nuevo ahora sí para poder resolver esta parte de la historia principal. Listo amigos, ahora sí. A diferencia de la vez pasada, sí me salen indicativos de quiénes son los ciudadanos con los que voy a hablar, así que vamos a hablar ahora sí con ellos por fin. Por ejemplo, este Volai. A ver, ¿qué me dice? ¿Ustedes van al rito del descenso? Yo también, todo el mundo quiere ir. Como hombre de negocios, ¿cómo podría dejar pasar el evento comercial más importante de Liyue? Las 17 predicciones del año pasado causaron conmociones considerables en el mercado. Este año hay rumores que dicen que Ningguang, el equilibrio celestial, mueve los hilos detrás de escena. Ningguang no es uno de los campeones o, bueno, nuevos héroes que vamos a tener en el juego. Bueno, en la... que bueno, que ya tenemos en la nueva actualización, ay, ya no sé. Ella quiere que las rocas creadas por los poseedores de visión Geo estén exentas de impuestos. Interesante. Eso es realmente un área del derecho muy específica. Ajá, la gente que está al tanto de las predicciones y los mercados son uno de los encantos de este puerto comercial. El viejo Red Lapis es el más antiguo de los siete. Su agudo sentido de la estrategia le da confianza a su gente. Comprender las predicciones lo antes posible puede ser un factor decisivo para hacer una fortuna. Listo, ya hablamos con el primero. Vamos a este que está más cerca, este. A ver. Juan Hai. Oh, ¿ustedes también son gente de fuera que viene a ver el rito del descenso? Y pensar que vivió en Liyue por más de 10 años y nunca ha venido a verlo. Supongo que es cierto aquello de que los lugareños no visitamos los sitios turísticos de donde vivimos. Pero espero que tengan un buen viaje. Liyue les da la bienvenida. Listo, tercer ciudad, segundo ciudadano. Y el tercero está aquí abajo. Vamos a caerle de soperón. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Listo. Ling Lang. El rito del deceso. Ahora que lo mencionan, ¿no es hoy? Una vez al año, Red Lapis desciende para darnos instrucciones de cómo administrar Liyue para el año siguiente. El año pasado, el equilibrio terrenal de las siete estrellas de Liyue tuvo el honor de fungir como oráculo. ¿Siete estrellas de Liyue? Jeje, o sea, Ningguang es la llamada equilibrio terrenal y es uno de los siete de Liyue. Esta me la sé yo. Así como Mondstadt es la capital de la libertad, Liyue es la nación de los contratos, donde la gente tiene alta estima por los negocios y el comercio. Las siete estrellas de Liyue representan a los comerciantes más poderosos de las siete industrias de Liyue y son quienes realmente llevan las riendas. Ustedes los forasteros siempre dicen lo mismo. El verdadero gobernante de Liyue siempre ha sido Red Lapis. Las siete estrellas son simples mortales, pero Red Lapis es un dios. Y a diferencia del arconte de Mondstadt, el nuestro siempre está presente. Quédense un tiempo más en Liyue y lo entenderán. Acaban de salir de la ciudad sin dios, es hora de que vean lo que es una ciudad cuyo dios ha caminado por sus calles a lo largo de toda su historia. Bien, podemos empezar por participar en el rito de descenso. Sabia lección, apresúrense a llegar a la terraza Yujin, allá en lo alto. Bueno, pues vamos al final bendito rito de descenso a ver cómo es la cosa. Esperen, ve para navegar porque estoy perdido. A ver por dónde debo ir. Ah, aquí me muestra el caminito. Vamos a echar pique. ¡Córrale, córrale! Que nos perdemos el evento. Listo, listo. Por fin estamos más cerquita porque nos tocó caminar bastante. Ya estamos cerca, así que tengamos paciencia. Y ya casi tocamos a las puertas del gran evento. Quema incienso y pide un deseo en la terraza Yujin. Listo, pues vamos a quemar allá. Esto es quemar incienso. Vamos a hablar primero con este Ivanovich, aunque creo que ya lo había visto. Ah, sí, fue el que le compré algo, ¿no? A ver. ¿Es la primera vez que visitan Liyue? Para mí también es la primera vez que vengo a ver el rito de descenso. Mira, esa es Ningguang, el equilibrio celestial, una de las siete estrellas de Liyue. Ah, sí, ella es uno de los héroes que creo que ahorita en la nueva actualización salen. Ah, no, mentiras, ella ya estaba en la anterior. Solo aquellos que controlan Liyue son candidatos para presidir el rito del descenso. Por cierto, ¿sabías que la mayoría de adeptos de Liyue tienen forma de bestias?
Vea pues. Escuché que el propio Red Slappy se presenta en forma de una criatura mitad unicornio y mitad dragón. Ah, no interrumpiré más tu ofrenda. Toma esto. Espero obtener pistas del arconte Gio. ¿Listo? Bueno, ya hicimos lo del incienso y pedimos el deseo, ¿cierto? O sea, las dos cosas se hicieron de una vez. Ah, no, ahora nos toca otro deseo en otro lugar. Digamos, a ver, este otro lugar. Es interesante esto de quemar incienso y pedir deseos. Veamos, a ver. Changsung. Oh, ¿tú también quieres ser bendecida por los adeptos? Eres muy astuta. Si pides un deseo en esta época, seguramente obtendrás las bendiciones de los adeptos y el mismo Red Slappy. Yo ya hice mi ofrenda, puedes quedarte con este. Gracias. Ah, cada uno nos dio su incienso. Espero encontrar pronto a mi hermano. Excelente decisión, aunque yo ya sé dónde está. Listo, y se encendió el incienso. Listo. Bueno, ahora que hicimos la ofrenda, esperemos que comience la ceremonia. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar a que Ningguang esté lista? Listo, pues ahora vamos a unirte a la multitud y esperar a que el rito comience. Vamos a ver el rotation de la sensation. Paimon y tú esperan a que comience el rito de descenso. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Vamos un poco más adelante. Desde aquí atrás no se puede ver nada. Esa Paimon es más metiche. Hace que uno empuje a la gente. Listo. ¿Los tiempos auspician qué? Uy, sí, ella es una poseedora de habilidades Gio, ¿no? Uy, sí, es un jutsu. Ah, eso es como un incienso gigante o algo así. Listo. El rito del descenso. Todos sorprendidos a ver qué va a bajar. Uy, una tormenta. Debería ser así. Ah, pues se murió. ¿Cayó muerto? ¿Qué pasó? Toda la gente murmurando. La pobre Ningguang no sabe qué. Red Slappy ha sido asesinado. ¿Qué? Bueno, alguien lo mató, pero pues no pudo ser alguien de acá abajo. ¿Cómo lo iban a matar desde abajo si él le iba a aparecer de arriba? ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Acaban de decir que Red Slappy, que el arconte Gio está muerto? Es la Geoarmada, al parecer están interrogando a las personas sospechosas que estaban cerca de la escena. Paimon tiene miedo, hay un asesino entre nosotros. Hay un impostor entre nosotros. Espera, nosotros estábamos cerca, ¿somos sospechosas? Ey, ¿a dónde vas? También era un dios al que nos enfrentamos cuando llegamos a este mundo. No podemos caer en sus manos, ¿de qué hablamos aquí? A ver... ¿Qué? Rito del Descenso habla con Paimon. Rito del Descenso escapa de la persecución de la Geoarmada. ¿O sea que tengo que irme hacia allá? Especial, quizás no sea las asesinas, pero no podemos permitir que te atrapen. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Me vieron? O sea, la idea era que no me vieran. Entonces vámonos por esto. Oh, oh. Vamos por acá. Por los techos. Es la mejor forma. Sí, creo que por los techos es la mejor forma de escapar, ¿no? Pero dice que tengo que ir hacia arriba. Pero qué bobada. El man está ahí. Entonces me va a tocar irme por acá. Vamos a colgarnos por acá y me queda más fácil. Nos van a ver. ¡Ah! Pero es que no entiendo para qué huimos y... pues no tenemos nada que ver con eso, ¿no? O sea, de todas formas nunca tuvimos que tener nada, pues que tenemos que temer. No tienen escapatoria. No se muevan, jovencita.
alguien con poderes de agua. Ese es el famoso Nobile, ¿no? Qué chévere, tiene un arco que puede dividir en dos mandobles, creo que se llama eso. Para. Sígueme. Pues vamos detrás de este joven, ¿cómo se llame? Paimon está cansada, yo más que tú. ¿De qué? ¿De tanto flotar? ¡Qué falta de empatía! No tiene idea de lo cansado que es flotar, por cierto. ¿Tú quién eres? Pueden llamarme Nobile. ¡Wow! Tienes un nombre de la nobleza. ¿Ahora que nos salvaste, vas a tratarnos como sirvientes? No, para nada. Es un nombre en clave. Sí, no. Nobile creo que significa noble. ¿Por casualidad nos encontraron con Signora en Mondstadt? Así es. Signora, Nobile... ¿Eres uno de los Fatui? ¿Uno de los 11? Vamos, no se sobresalten, no vine a pelear con ustedes. Signora les dio una mala impresión, ¿verdad? Tampoco es de mi agrado. De acuerdo, dejemos atrás lo que hizo esa mujer. Vine a ayudarles. ¿Un Fatui ayudándonos? Ah, le voy a decir, no necesitamos ayuda a los Fatui. Vamos, no seas así. No soy malvado, bueno, un poco, pero no vine a buscar problemas con ustedes. ¿Pueden calmar sus ánimos y no darme una paliza? Agradezco su nobleza, caballera Fielina. Escuché sus hazañas en Mondstadt, así que no podía ignorarlas en la ceremonia. No aparte la mirada de usted en todo el tiempo, así que sé que no fueron ustedes. Alguien más está detrás de esto. Pero es una pena que, como delegado de los Fatui de Senaya, después de un suceso así, no soy digno de confianza. Las siete estrellas de Liyue siempre han tenido sus sospechas de nosotros. Pero para ser honestos, ¿puedes culparnos? ¿Culparlos, perdón? Ajá, ¿quién soy yo para negarlo? Olvídalo, es mejor que mantengamos la distancia. De todas formas, ya estoy acostumbrado a estas alturas. Pero si quieren limpiar sus nombres de sospechas, les recomiendo que vayan al Banco del Reino del Norte. No podemos quedarnos aquí por más tiempo. Como dice Liyue, las paredes oyen. Y entonces, habla con Nobile en el Banco del Reino del Norte. Vamos al banco, que queda... Ah, cerquita. Por acá arriba, en un segundo piso, creo. Por aquí arriba, creo. Si es por acá. Sí, vamos bien. Ah, pues marquemos el caminito, ¿no? Sí, estamos cerca. Miércoles, era por allá. ¿Y ahora? Ah. A ver. Nobile, ¿para qué te haces tan lejos? Ahí está con un tipo Fatui, ¿no? El Banco del Reino del Norte. Correcto, este banco de Liyue fue abierto por Senaya. No sé decir ese nombre. Aunque Liyue es el centro de comercio más importante de Teiba, nuestro reino también es próspero. Ya veo que los países pobres no pueden darse el lujo de tener diplomáticos que se burlen de los caballeros frente a sus narices. Toma, permíteme entregarte esto. Esto es un... ¿Quién sabe? Con el dinero podrás comprar cosas, pero no una buena reputación. En términos simples, este es el amuleto para que los poderosos iluminados adeptos no puedan hacerte daño. ¿Dijiste los adeptos? Saliendo por el norte de la ciudad, al oeste de la llanura Gili, hay un bosque de piedra llamado Desfiladero Huweyun. Los habitantes de Liyue creen que son los aposentos de los adeptos. ¿Creen? Así es, creen en la leyenda, así que solo se atreven a ir a las afueras a hacer sus ofrendas a los adeptos. No se atreven a adentrarse en el desfiladero Huweyun. Pero yo no necesito creer en ello, porque sé que los adeptos existen en el desfiladero Huweyun. Parece que la red de inteligencia de los Fatui es muy útil. ¿Y qué quieres que hagamos cuando encontremos a los adeptos? Oh, mi pequeña amiga, hay muchas razones por las que los mortales buscan la bendición de los adeptos. Fortuna, salud, amor, pero lo que ustedes harán es pedir justicia. ¿Justicia? Las siete estrellas enviaron a la Geoarmada a buscar al asesino entre los asistentes de la ceremonia. ¿Pero pueden los humanos realmente matar a un dios de la guerra capaz de arrasar con ejércitos enteros? Rex Lapis no renunció a sus poderes divinos. Una acción así de torpe no está al nivel de las siete estrellas, me parece sospechoso. ¿Crees que intentan encubrir al verdadero asesino? ¿O sea que las siete estrellas buscan un chivo expiatorio?
Si eso me está generando como duda. Eso, u otra cosa distinta, no sabría decirlo con certeza. Por ahora el Banco del Reino del Norte no puede contener a la Geoarmada por mucho tiempo, pero los adeptos podrán limpiar tu nombre. El Arconte Liu, los adeptos erigieron Liu juntos, y sobra decir que lo hicieron por la fuerza. Ve a buscarlos antes de que lleguen los emisarios de las siete estrellas y distorsionen los hechos. Si alguien de Liu puede ayudarte, son los poderosos e iluminados adeptos. Bueno, pues ya hicimos la primera misión, ahora vamos a buscar los adeptos en el desfiladero Huiyun, que queda por acá y no he llegado allá, así que ténganme paciencia para poder llegar allá porque me toca llegar a este punto. Ya nos vemos. Bueno amigos, les comento que ya estamos cerca del tal palacio el desfiladero, pues bueno, ya lo estamos en el desfiladero como tal. Pero pues vamos a dirigirnos por acá que me encontré este Celi. Y de una vez quiero recoger por acá un cofre que asumo que tendrá. Exacto, ese cofre es el que quiero. No se vayan a caer las cosas. Ahora sí, ya vamos para el desfiladero. Ya vamos cerca al... Estas piedras se supone que a veces hay que romperlas. Ay, ¿dónde quedó el cofre? Ah, aquí. Ajá. Listo, sigamos. No sé dónde es. ¿Más arriba? Llegaste al destino. ¿Pero qué voy a hacer? Reúnete con los adeptos. ¿Será que tengo que activar el... ¿El qué? ¿El teletransporte? Sí, allá hay algo raro. Hay una montaña rara. Parece una isla. No sé qué es eso. Una vaina que flota. ¿Pero dónde está el punto de teletransporte? ¿Está abajo? No, sí, está arriba. Vamos bien, el problema es que se me va a acabar la energía. Ay, qué bien que quedé aquí. Y esto me recuperó aquí energía y puedo seguir subiendo. Ah, mire, por fin me aparece la luz. Ahorita no me aparecía esta luz. Tuve que teletransportarme para ver si me aparecía esta bendita luz. Pero, qué raro. Sí, era aquí. Qué idiota. Pero no vemos a nadie. ¿Quién se atreve a poner un pie en el desfiladero Huiyun? Ah, de razón que dijeron que los adeptos parecían bestias, ¿no? Me enviaron aquí. Un sello del permiso. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que presencié uno. Soy uno de los poderosos iluminados adeptos, escultor de la luna, viajera. Diga, ¿qué motivos la traen aquí? En realidad... Son los asesinos. Se atrevieron a huir al desfiladero Huiyun. Jefe, ¿no cree que nos hemos adentrado mucho al desfiladero Huiyun? No tenemos elección. Atrapar a los asesinos es nuestra prioridad número uno. Ármate de valor. ¿Quiénes se atreven a perturbar nuestras fronteras? Desháganse de ellos. No toleraré ninguna interrupción. Uy. ¿En serio? Listo, excelente. Vamos a darles una muenda a estos. Uy, son 20. Son varios. A ver, vengan para acá que les tengo surprise. Miren esta belleza. Y miren, de nuevo. No puedo parar de darles una muenda. Miren eso. Tengan. Tengan, adiós, listo.
Adiós, 20. ¿Cambio inesperado? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el propósito de tu visita? En realidad... Bueno, ahí asumo que le contamos todo. Tonterías, tonterías. Las 7 estrellas de Liyu, qué decepcionante. ¿Cómo puede alguien asesinar a Red Slappis en medio del rito de descenso y sospechar de los asistentes? Viajera, es de mi conocimiento que ha sido acusada del asesinato. Yo tengo mis propias conclusiones al respecto, pero debo consultarlo con el consejo para no estar equivocado. Vaya y llueve, lleve consigo el sello del permiso y déles mi mensaje. ¿A quién debo buscar? Aquí podré encontrar al moldeador de montañas y a preservador de nubes, pero solo los encontrará si el destino así lo quiere. También está el gran cazador de demonios, el guardián Yaksha. Vayan a la posada Wanshu, ahí lo han de encontrar. Pues bueno amigos, ya nos encomendaron la misión de encontrar otros adeptus, así que vamos a dejarlo para el siguiente capítulo. Y bueno amigos, no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en otra aventura más de Genshin Impact para continuar y desvelar el asesinato de Red Slappis. Nos vemos en la próxima. Bye bye.